Nos encontramos en Caleta Hornos, un pueblito muy chiquitito pero muy bonito, con varios restaurantes. Y se supone que aquí se ve el eclipse total, ¿cierto? Claro. Y aquí nos vamos, yo creo que vamos a instalarnos. Aquí nos instalamos. A esperar, a comer cositas ricas, a pasear. Desde aquí yo creo que vamos a desenganchar el jeep y vamos a ir a ver cómo están amontonados en la higuera. Sí, vamos a ir a investigar la higuera para que porque se hagan una idea. Sí. Hagamos eso. Sí, ya. Así que este restaurante se llama Brisa Marina. Este restaurante es Brisa Marina. Así que eso, bienvenidos a Caleta Hornos. Ya, igual van a salir. Está grabando, ¿cierto? Uh-huh. Estamos con Lucas, apúntalo. Hola. Y estamos con Elizabeth. Hola. Y Gabriel, que han sido muy buenos anfitriones aquí en Caleta Hornos, ¿cierto? O Caleta Los Hornos. Los Hornos. Los Hornos. Así que muchas gracias, chiquillos. Comentarios nos estaban diciendo, oigan, muestren más lugares. Ahí tienen, po. Llegamos a Chungungo. ¿Te ves? Estamos listos para presenciar el eclipse que ya empezó un poquito. Y no sé cómo vamos a grabar esto para que ustedes lo puedan ver desde sus casas, pero ahí se nos va a ocurrir algo. Así que ya le falta un pedacito al sol. Sí.
¿Quieres decir algo? ¿Qué digo? Estoy muy emocionado. Estoy muy emocionado. ¿Eh? Y tenemos la mejor panorámica. Panorámica. La de tu alumna. Tenemos todo listo ahí, el dron. Me dicen que. ¿Aló, aló? ¿Se ve? Sí. Sí, estoy muy contento. Feliz, tenemos una vista privilegiada aquí, una panorámica espectacular arriba del bus. Súper. Vamos a volar el dron un ratito más. Ya el sol empieza a pasar sobre la luna, o la luna sobre el sol, no sé qué es. La luna entre el sol y la tierra. Correcto, y ya se ve que le falta un pedacito. Súper, vamos a mostrar. ¡Ey! Funciona. Pero no se ve nada. Se va la base. ¿Ya de noche? Es muy raro esto. Ah. Son las 4 de la tarde y es de noche. Estamos haciéndolo en vivo. ¿Quién tenemos aquí cocinando? Para variar. Prometo, señora, también. Estamos haciendo algo sanito, rico. Son las... ¿qué hora? 9:30 de la noche. Venimos del eclipse. Sí. Pero un taco infernal. Así es. Voy a insertar un clip del taco. Y entonces, cuando haya un eclipse, yo recomiendo que no vengan a La Serena. ¿Ah? Próximo eclipse a La Serena, no vengan porque hay mucho taco. Así que nos detuvimos en un lugar para estacionarse. A 2 kilómetros del... estamos a 30 kilómetros al sur de Tongoy. Para cocinar y descansar un rato. Sí. ¿La cebolla te está haciendo llorar? Un poco. Sí. Y eso. Adiós. Rico. Y bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado como documentamos el eclipse. Y suscríbanse, denle like, comenten, síganos en Instagram. Ahí está el Instagram. Y ya estamos muy cansados, así que... levanto plato ahora. Di chao. Chao. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!
ahí van las personas que tuvimos como invitados en este viaje. ¡Chao!